colesterol, todo triglicérido, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, hazla libre, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo. Aumentale la fe, Señor. Dale fuerza, dale fortaleza para que ella confíe a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones, y toma la vida de su pareja José, Señor. Bendícelo, Padre, concédele un empleo. Sabemos que el empleo es una bendición, Padre. Derrama de tu bendición, derrama de tu sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido bendición sobre nuestra hermana María. Gracias, Señor. Amén. Eres mi amigo, consuélame. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Mis enemigos se levantaron contra mí y dicen: para él no hay salvación. Espíritu Santo, gloria al Señor. Sabemos que el Espíritu Santo está en esta tierra, ¿verdad? Y Él nos ayuda a seguir adelante, a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones que tú y yo estemos pasando, ¿verdad? Vamos a orar por nuestra hermana María Isabel. Está pidiendo por Horacio, ¿verdad? Por sanidad y por sus hijos. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, estamos clamando por la vida, Señor, de nuestro hermano Horacio, Padre. Yo te pido que usted lo sane, que usted le aumente la fe, que usted le dé la confianza para que él pueda confiar en usted, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que usted escucha nuestras peticiones. También te pedimos por sus hijos. Salva la vida de sus hijos, alcánzalo, Padre. Pon tu mano de poder, Señor, sobre la vida de nuestro hermano Horacio, Padre. Sánalo, Padre, por nuestra hermana María Isabel. Bendícela cada día, Padre. Pon espíritu de ayuno, Señor, en sus vidas. Dice tu palabra que esta gente nos sale con oración y ayuno. Y nosotros estamos creyendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios que vive y reina para siempre. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Aurea Guzmán. Está pidiendo por sanación de sus manos y rodillas. Vamos a orar, hermanita. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos clamando, Señor, por sanación y salvación a la vida de nuestra hermana Aurea Guzmán. Estamos, Señor, pidiendo por sus manos, por sus rodillas, Padre. Espíritu Santo, yo te pido que usted la sane, Padre, que usted le aumente la fe, la confianza, Padre, para que ella pueda ser sanada, para que ella pueda ser liberada, Señor, de toda enfermedad, de todo dolama, Señor, que ella siente en sus manos y en sus rodillas. Dice tu palabra que usted llevó nuestras enfermedades, Señor, en la cruz del Calvario, y nosotros, Señor, fuimos sanados, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, sanidad y salvación. Vamos a orar por nuestra hermana María Teresa González. Ella está pidiendo por salud. Padre Santo, que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos clamando, Señor, por la vida de nuestra hermana María Teresa González. Yo te pido que usted la sane, que usted la salve, que usted le aumente la fe, la confianza, para que ella pueda ser sanada, para que ella pueda ser liberada. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, sánala, Padre, y aumentale la fe y dale fortaleza, Padre, cada día, para que ella siga confiando en ti. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar por nuestra hermana Rita Castro. Dice la hermana Rita Castro: Dios te bendiga igualmente, hermanita. Ella nos escribió desde Puerto Rico. Dice que la situación económica y criminalidad. Dice la palabra de Dios que si mi pueblo se humillare, dice que él perdonaría los pecados. Y nuestra hermana está pidiendo por Puerto Rico.
Qué bueno, ¿verdad? Me da gusto cuando una persona nos habla, que oremos por esa nación, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora, Padre, estamos clamando, Señor, por la nación de Puerto Rico, Padre. Estamos pidiendo, Señor, que tú tengas misericordia, Señor, sobre esas personas que están viviendo ahí, Padre. Mira la situación económica que están pasando los puertorriqueños. Mira cuánta maldad, cuánta criminalidad hay ahí, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tengas misericordia, que usted alcance a estas personas, Señor, que están haciendo tantas cosas, Señor, que ellos puedan arrepentirse, Padre, de todo mal, Señor. Manda bendiciones, Señor, a la nación de Puerto Rico. Manda bendiciones, derrama de tu poder, derrama, Señor, de tu poder y de tus bendiciones sobre esta, Señor, sobre esta nación. Gracias, Señor. Amén. Cuando te cierren las puertas, por favor no me detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá. Mandó una petición nuestro hermano José Rodríguez. Dice que oremos por las familias que están afectadas en el río de Papaloapan, ¿verdad? Y que no nos llegue el huracán que está aquí. Yo lo creo, hermano. Me acuerdo que yo el sábado fui a orar con mi esposo a las aguas. Le dije, Señor, yo sé que tú existes. Aleja toda inundación que quiera agobiar los pueblos de Chacaltiang y los pueblos que están aquí. Yo sé que algunos están inundando, como Tlacotalpa está inundado, pero vamos a orar, ¿verdad?, para que el Señor tenga misericordia de esa gente y que Tlacotalpan pueda arrepentirse, ¿verdad?, de corazón, ¿verdad?, porque sabemos que ahí adoran que cosas que no desean, que no son del Señor. Pero vamos a orar por estas personas que están afectadas, para que Dios tenga misericordias y que Dios pueda alejar esas aguas y pueda controlar las aguas. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos pidiendo por las familias, Señor, que están afectadas en el río Papaloapan, que usted tenga misericordia, Señor, por todas estas personas que están afectadas, Padre, que tu mano poderosa, Señor, se mueva, Señor, que las aguas, Señor, sean controladas con el poder de tu Espíritu Santo, y que usted haga saber que tú eres el Rey de Reyes, que usted es el patrón de patrones, Padre. Yo te pido, Señor, que usted bendiga a los presidentes, que puedan ayudar, Señor, a estas personas que están afectadas, y aleja todo huracán, Señor, que quiera afectar nuestro Veracruz, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy me levanté temprano, hermano, y créanme que yo me levanté y me dice una voz, todo va a estar bien. Fíjense, y le digo a mi esposo que yo me levanté con estas palabras, todo va a estar bien. El Espíritu Santo me decía, todo va a estar bien, porque yo a veces me preocupaba de unas cosas, Dios mío, nos iremos a inundar, pero no nos vamos a inundar aquí en Chacaltien. Yo sé que La Pochota, todos esos lugarcitos están inundados, ¿verdad? Pero a veces la gente nos alarma demasiado, y me decía una voz, todo va a estar bien. Bonitas palabras que hoy me habló el Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir clamando. Vamos a orar por nuestra hermana Estefanía. Dice,
para que Dios la acompañe y la bendiga. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, estamos pidiendo por nuestra hermana Estefanía. Toma el control de su vida, de sus emociones. Sabemos que usted siempre ha acompañado a nuestra hermana Estefanía, que nunca la has dejado. Síguela bendiciendo, síguela aumentando la fe, sigue dando fortaleza, ánimo para que ella siga adelante, para que ella siga confiando en ese Dios perfecto, en ese Dios de Abraham. Toma su vida, Señor. En estos momentos pedimos bendición, Señor, y resuelve toda necesidad que ella está pasando por ahorita. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tengas misericordia de ella y que resuelvas toda necesidad. Vamos a orar por nuestra hermana Anita Moreno, ¿verdad? Está pidiendo oración por su familia y por salud. Padre de la gloria, en esta hora, Padre, estamos clamando por la vida de nuestra hermana Anita Moreno. Estamos pidiendo por su familia. Toma su familia, salva su familia, restáurala, Padre, para que ellos cada día te puedan buscar a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones, Padre. Toma su vida, aumentale la fe, Padre, para que ella pueda creer que tú estás con ella. Sánala, Padre, es tu palabra que usted llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros fuimos curados. En el nombre de Jesús pedimos sanidad y salvación a la vida de nuestra hermana Anita. Gracias, Señor. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana María Noemí. Está pidiendo oración por sus hijos, que siempre sean bendecidos. Tus hijos siempre han sido bendecidos, hermana María, pero es necesario que tú y yo nos pongamos en la brecha, que nosotros ayunemos por nuestros hijos, que nosotros oremos en todo tiempo. Si ustedes recuerdan a Jot fue un hombre que dice la palabra de Dios que todos los días ayunaba. ¿Por qué? Porque si sus hijos habían pecado, para que Dios los bendiciera. Y mira, ese hombre fue un hombre tan fortalecido, ¿verdad? ¿Cuántas pruebas, cuántas luchas pasó Jot? Pero podemos aprender que Dios nunca abandonó la vida de los hijos de Jot. Vamos a orar por nuestra hermana María Noemí. Padre de la gloria, en esta hora estamos clamando por los hijos de nuestra hermana María, Señor. Estamos pidiendo salvación. Estamos pidiendo, Señor, que usted los restaure, que usted los salve, que usted los libre, Señor, de todo peligro. Cúbrelos con la sangre del Cordero y ponga en ellos el deseo, obediencia también, para que ellos sean bendecidos, para que ellos sean prosperados, Padre. Ayuda a nuestra hermana María Noemí, ayúdala a ser una mujer sabia, prudente, temerosa, servicial, para que ella vea, Señor, las bendiciones que caen sobre la vida de sus hijos. Gracias, Señor. Amén. Sabemos que Dios es bueno. Sabemos que Dios quiere que nosotros clamemos, ¿verdad? En todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo nosotros tenemos problemas, tenemos lucha, tenemos tribulaciones, pero Dios se manifiesta de una manera sobrenatural en nuestras vidas, ¿verdad? Me da gusto que ustedes manden sus peticiones y nosotros estamos clamando por ustedes. Dice la palabra de Dios que Dios escucha nuestra necesidad y que nosotros debemos de ser gente humilde, gente servicial, gente que busca a Dios, ¿verdad? Porque sabemos que ahorita el mundo como que está dormido, pero nosotros como cristianos dice que debemos de marcar la diferencia porque nosotros somos la sal de esta tierra. Bien, hermanos, se despide con ustedes. Vamos a un corte y ahorita seguimos. Los grandes están aquí. Hola, soy Evelyn. Y Juan Carlos. Y somos Tercer Cielo. Los escuchas en Radio Júbilo. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Luis Campos desde Colombia. Un abrazo enorme a toda la gente. Con el poder que cambia vidas. Saludos, hermano. Le habla Dani Berríos y quiero invitarle a que siga escuchando mi música. Siente. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. Vive. Tenerte cara a cara. Espera. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán. Ahora. En el nombre de Jesús, yo declaro que el poder a mí vendrá. Levántate, que Dios está contigo y nosotros también. Radio Júbilo. Siempre contigo, con el poder. Llámanos al teléfono en cabina 288-108-4517, 288-108-4517 o mándanos un WhatsApp al 288-109-3566 o al teléfono de la emisora en vivo. Miriam.
por su esposo Víctor, por sus hijas Nadia y Aileen, y por sus nietos Santiago y Sofía. La otra es oración por Elida Duarte. Pide oración por su familia, para la que, para